Hola, buen día. Disculpe, hola. ¿No tendrá un taquito o un pan que me pueda regalar? La verdad es que tengo mucha hambre y pues no tengo nada de dinero. Ah, ok. ¿No has comido? No he comido nada. Muy bien, ahorita te preparo algo. Tú siéntate. Gracias. Oiga, una pregunta. Dime. ¿Por qué decidió ayudarme? Pues porque yo también he estado en situaciones así difíciles, que no, a veces no tienes ni siquiera para comer, para llevarte un taco a la boca, entonces, pues creo que todos debemos de ayudar así como alguna vez a mí me ayudaron. Sí, la señora que, la dueña de aquí del puesto, ella me ayudó cuando yo lo necesitaba, entonces, pues por eso trato de ayudar también cuando puedo. Me da mucho gusto haberme topado con alguien. Nadie como tú. No, gracias. Oye, si no es mucha indiscreción, ¿por qué estamos en una situación pues igual que yo, de donde no tenemos algo que llevarnos a la boca? Pues hace ya varios años, quedé embarazada y tuve un bebé que está enfermo. Tengo un niño. Ya. Un bebé y le diagnosticaron una enfermedad, entonces pues no podía trabajar, obviamente, por estarlo cuidando. Y pues aquí la señora me vio pues en la necesidad que yo me encontraba en ese momento y decidió ayudarme, me apoyó, me brindó pues un trabajo y hasta la fecha sigo aquí ayudándole a ella. Muy bien, me da gusto. Y pues como siempre, pues hay gente buena como tú que nos topamos, sí, en el claro, camino, ¿verdad? Claro, hay gente buena, así es. Los buenos somos más. Pues me alegro de haberme topado contigo el día de hoy, porque de verdad llevo un par de días sin comer y pues está difícil la situación así. Sí, la verdad es que sí es muy, muy duro no tener ni siquiera para llevar un poquito de la boca, pero ahorita ya. Por lo menos vas a tener que desayunar. Muchas gracias, de verdad. Oye, ¿cuál es tu nombre, perdón? Victoria, me llamo Victoria. Victoria. Pero me puedes decir Vicky. Mucho gusto, Vicky. Mucho gusto. Me llamo Sebastián. Sebastián, mucho gusto, Sebastián. Qué bueno. Oye, mencionas que tienes un niño, ¿verdad? Sí, tengo un niño de 7 años. Ajá. Está chiquito. Sí, está enfermo, entonces pues necesita terapias y necesita muchos medicamentos. Y pues quién me lo cuida, ¿verdad? Pero pues gracias a Dios ahorita tengo a mi hermana que me apoya y ella es la que me lo cuida en lo que yo pues trabajo. Muy bien. Uh-huh. Oye, perdón por andar de metiche, ¿verdad? Pero ¿y el papá del niño no te apoya? ¿El papá del niño también trabaja? No, fíjate que su papá pues cuando estaba joven, yo tuve al niño pues muy joven, entonces pues cuando le diagnosticaron su enfermedad, como que pues se asustó, ¿verdad? Y pues no se hizo cargo, se fue, nos dejó solos. ¿De verdad? Sí, y pues desde entonces pues yo he tenido que trabajar en lo que yo pueda, ¿verdad? En lo que me encuentre por ahí pues para sacar a mi niño adelante. No, pues sí me da gusto que lo hagas por tu niño. Sí. ¿Para ti es como tu motor o algo así? Digo, yo también tengo a mi niña. ¿También tienes una niña? Sí, tengo una niña chiquita. Está chiquita, mira, entonces pues imagínate. Ahorita pues sin trabajo y sin ¿cuántos nada. ¿Cuántos años tiene? Tiene 5 años. Mira, pues sí. También te voy a preparar algo para que le lleves a tu niña, entonces para que coma. No tienes que molestarte, no, ¿verdad? No, ¿cómo crees? No, yo encantada de poder ayudarlos, en serio. ¿De verdad? Sí, claro. Te la agradezco mucho, Vicky. Los niños son nuestro motor, por ellos haríamos todo. Cualquier ¿qué no haríamos, cosa, ¿verdad? Los padres, así es. Sí, pues te digo, o sea, con esta situación que tengo de que me quedé desempleado, sí. Y pues no he podido llevar tanta comida a la casa, pues al final de cuentas, pues yo prefiero que coman mi niña y mi señora antes que comer yo. Y pues ahorita pues te digo, ahora sí que me dio el hambre y me veo en la penosa necesidad de andar pidiendo. No te preocupes, digo, sí le da a uno pena, ¿verdad? No está uno acostumbrado a andar pidiendo, pero
Pero pues ahora sí que cuando no hay de otra, pues hay que hacerlo. Pero vas a ver que pronto vas a encontrar un buen trabajo. Muchas gracias, Vicky. Te lo agradezco mucho. Yo ahorita te preparo algo para tu niña y para tu señora. Dices que también tienes esposa, ¿verdad? Ahorita te preparo algo para que le lleves a las dos. Pues mira, mi esposa, ahorita que lo mencionas, pues me recuerda a ti de trabajadora. Es igual que ella, la luz de sus ojos es nuestra niña. Ah, qué bueno. Igual que tú. Qué entonces, bueno. Pues me da gusto haberte encontrado, Vicky. Qué bueno que se apoyen, eso es bueno. Sí. Como pareja. Oye, y bueno, si no es indiscreción, ya por meterme mucho en tu vida, discúlpame, pero a ti, con lo de tu niña y con lo de su enfermedad, pues, ¿te va bien para, no sé, tal vez necesita medicamentos o sí, tratamiento? Necesita muchos medicamentos, necesita terapias, tengo que estarlo llevando pues constantemente a sus citas, ¿verdad? Pero pues gracias a Dios de alguna manera u otra sale aquí, pues obviamente no me alcanza porque pues no es mucho lo que me pagan, pero pues hago otro tipo de cosas. A veces me llevan mis vecinos ropa planchada o a veces hago el aseo en casa y pues trato de hacer lo que pueda, ¿verdad? Para sacar adelante los gastos, porque sí son muchos. Sí, ¿no? Y sí, está pesado cuando eres madre y padre, sí está difícil, pero la verdad es que yo lo hago con todo el cariño y con todo el amor por mi hijo. Ya. No me pesa. No, pues de verdad me da gusto que tu niño tenga una madre como tú. Y por ejemplo, cuando no estás en casa, que estás trabajando, ¿hay alguien que te ayude a cuidar a tu niño? Sí, fíjate que afortunadamente, ahora sí que como dicen por ahí, Dios aprieta pero no ahorca, ¿verdad? Siempre te manda ayuda y yo en este caso tengo a mi hermana que es la que me apoya. Ajá. Y pues me echa la mano a cuidarme en lo que yo pues tengo que venir a trabajar. Sí, ella me ayuda, es como su segunda mamá, también la quiere mucho. Sí, me da gusto. Sí. Bueno, al menos la familia pues es lo que queda ahí, ¿no? Al final del día. Sí, claro, ellos son los que nos ayudan, los que nos echan la mano. Oye, perdón que ya me meta mucho en tu vida, ¿verdad? Pero, pues no sé, o sea, esto me imagino que es algo que te gusta hacer, trabajas porque te gusta, pero si tuvieras la oportunidad, no sé, de haber elegido algún otro trabajo, ¿te gustaría hacer algo más? Pues sí, digo, más bien trabajo pues aquí porque pues la señora, te comento, ha sido muy buena conmigo y pues tengo la necesidad de trabajar para sacar adelante a mi hijo, pero pues a mí me hubiera gustado ser doctora, siempre tuve así como esa inquietud, siempre me gustó, me llamó la atención, pero pues es una carrera muy cara y ya cuando tuve a mi niño, pues menos, ya no pude pues hacer nada, ahora sí que me dediqué a él. Ya. Sí, así no. Es. Oye, y bueno, pues, ¿no hay algo, o sea, te quedaste con la espinita ahí de ser doctora y, no sé, ¿no te gustaría retomar ese camino? Pues digo, sí. Yo sé que está complicado con lo de tu niño y... Sí, y ahorita doctora. Que ya no está uno tan joven tampoco, ¿verdad? Pero, pues, nunca es tarde para salir adelante y para prepararte. Y, pues, sí he pensado ahora con lo de mi niño que te comento que está enfermito, pues me toca pues ahí echarle la mano y ayudarlo. Y me llama la atención eso de enfermería, fíjate. ¿Ah, enfermería? Sí, se me hace padre para poder ayudar a mi niño y a otros niños también que lo necesiten. Entonces espero muy pronto se me conceda. De hecho, ahora que lo mencionas, estuve checando escuelas y estoy ahí, tengo un par de meses haciendo una vaquita. Ajá. Aquí junto por lo de mis propinas y pues lo que me queda por ahí de mis otros trabajos para poder pagar pues mi mensualidad y poder inscribirme. ¿Ah, sí? Sí. No, pues lo bueno es que ya, o sea, tienes en mente el querer estudiar la enfermería. Sí, es un proyecto que pues tengo y que espero pronto se me conceda. Ah, ya. Sí, así es, Sebastián. Oye. No, pues de verdad, ojalá que sí, espero que sí. Digo, no sé cuánto te falte y qué necesitarías, por ejemplo, con lo de tu niño, pues no sé qué tan complicado sea eso de la carrera. Pues la verdad es que apenas lo investigué, pero encontré una escuela que es nada más de fines de semana, entonces se me acomodaría perfecto para poder ir un par de horas nada más. Ah, y pues lo único que me falta pues es ahora sí que completar, ¿verdad? El dinero, pero ya. Pero pues yo sé que poco a poco lo voy a lograr.
pues bien, dicen sí. que nunca es tarde para cumplir los no, sueños. No, nunca es tarde, nunca es tarde, así es. Siempre podemos hacer lo que nos propongamos. Oye, y bueno, tú, a ti te gusta ayudar a las demás personas como me has ayudado a mí. De verdad te agradezco mucho la atención que has tenido conmigo, el hecho de darme de comer a mí, no solo a mí, sino que también a mi niña y a mi señora, es algo que pues de verdad no cualquiera lo hace. Sí, no, mira, la verdad es que pues uno mientras pueda, pues tiene que hacerlo, ¿no? Si todos ayudáramos un poquito a quien lo necesita, este mundo sería mejor, la verdad. Ya, sí. Y eso es algo con lo que vives siempre. ¿Quién te lo enseñó? ¿A dónde lo aprendiste eso de ayudar a los demás? Gracias. Pues mira, cuando yo me encontraba en los momentos más difíciles con mi niño, que pues no tenía, ahora sí que, como te comento, ni para comer, pues la señora Dani me ayudó, me dio el empleo y pues se me quedó como que muy grabado, ¿no? Lo que ella hizo por mí. Entonces trato de cada que puedo, pues a mis posibilidades, pues ayudar a las demás personas también. Sí. Muy bien. No, pues muy bien. De verdad, un gustazo conocerte, Vicky, es algo que... Igualmente. O sea, me has ayudado un montón, no tienes idea cuánto. Y yo estoy seguro que eso se te va a recompensar. Ya sabes, Dios siempre pues nos ayuda. Si hacemos cosas buenas, si obramos bien, Él sabe que eventualmente nos van a tocar cosas buenas. Entonces, no, sí, eso es seguro. Si tú obras bien, tarde o temprano, las cosas buenas llegan a ti también. Atraes lo bueno, eso es un hecho. Claro que sí. Y si ayudas, Dios te ayuda también. Así es. No, pues muchísimas gracias. No, oye, se ve muy, muy rico la comida. Sí. Te agradezco mucho lo de la torta y el taquito. No, no. Solo que pues, además de saciar mi hambre, pues, no sé, me llena de felicidad el corazón el poder haber conocido a alguien como tú. Igualmente, vas a ver que pronto vas a encontrar un trabajo muy bueno y vas a poder también solventar los gastos para tu familia. Muchas gracias. Oye, pues mira, la verdad es que no te dije la verdad de todo el completo, porque pues mira, sí traigo unos 20 pesitos para poder pagar. No, no te preocupes. Y pues me gustaría, por favor, tómalos, es algo que es lo único que me queda, pero por favor, de verdad. Ayuda. No, en serio, Sebastián. Yo lo hice con todo mi corazón y no tienes por qué darme nada, de verdad. ¿Es en serio? Sí, de verdad. Mira, ¿este botecito de aquí de propinas es para ti? Sí, es para mí. Pues mira, yo sé que no me lo vas a querer aceptar, pero te voy a dejar estos 20 pesos que espero que de verdad te ayuden a ti y para tu carrera de enfermería. Ay, pues ¿verdad? Muchas gracias. Sí, para mí es muy importante. Muchas gracias. Oye, pero bueno... Estoy tratando de meterlo, pero no, como que hay algo atorado, no sé, como que ya no cabe más. No creo, apenas la puse la semana pasada, la compré apenas. Pues no sé si la quieras checar porque no le entra el billete. A lo mejor tiene ahí algo atorado, ¿no? Pues no sé, ¿quieres verla? Digo, o te doy el billete acá en la mano, no tengo problema, yo te lo quería dejar aquí, pero como veas. No sale. Pues no, más bien no entra. ¿Quieres que vaya para allá? Pues mira. ¿O de aquí me lo pasas el chico? No, pues no sé, es que no alcanzo a ver. A ver, si quieres ven para... ¿Voy para allá? Sí. A ver. Sí, chécalo por... ¿Sabes qué? Que estoy viendo que tiene como un par de billetitos. ¿Ah, sí? Sí, tiene como un par de billetes, pero se me hace raro porque la verdad es que casi no me dejan billetes. Pues mira, igual y alguien se puso generoso y te dejó ahí un billete. Estoy viendo como dos o tres billetitos, mira. ¿Ah, sí? Sí, pues, ¿quiere alcanzar? Sí se ve algo ahí como atorado. Sí, pero... sí, veo como dos billetes, pues yo creo que la quebraré. Pues mira, es tu cochinito, tú sabes. Igual te puedes comprar otra, no hay tanto problema. Pero mira, si ya tienes la duda y luego no deja que te metan más, sino cómo vas a ganar más propinas. Sí, ¿verdad? Pues sirve que le saco lo que ya tiene.
Pues sí. Sí, se me hace raro que tenga billetes, pero pues a ver. A ver. Vamos a ver. Tú échale. Ahí va. Yo te voy ahorita a contarlo. No quiso, no quiso. Otra. Yo creo que más de arriba, ¿no? Sí, para ahí va. Que se rompa bien. Una, dos. Ah. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es una broma? No, pues no sé, es tu cochinito. No, por eso no puede ser cierto. ¿Por qué? No, ¿cómo puede ser posible esto? Es mucho dinero. Pues mira. No, no es normal. Pues mira, a veces Dios nos sorprende, ¿no? Bien dices. Y justamente ahorita que estábamos hablando de que a quien hace cosas buenas le va bien. Y ahorita contigo, pues me quisiste ayudar, mira. Tal vez. Ay, mira, pues mira, al parecer alguien sí se puso generoso contigo. Y pues decidió. Pero mira, yo tuve la oportunidad de conocerte, Vicky, y la verdad es que eres una mujer trabajadora, una excelente persona. Me da gusto que puedas tener esto para ti y que no sé, que lo puedas utilizar para ti, para tu niño, para la escuela que vas a la que quieres empezar. ya ves, a veces Dios nos manda sorpresas, tal vez un angelito vino y te bendijo. Y, esto me va a servir muchísimo para todo, para mi hijo sobre todo, pero para como te digo, para la institución, para la gracia, para todo. Me va a ayudar muchísimo. Pues mira, ya como quiera con esto puedes tener un poco más de tiempo para con tu hijo, no es necesario que tengas que andar trabajando en otras cosas. Y pues qué bueno, me da gusto que hayas recibido tú esta sorpresa. Eres una persona que Dios decidió bendecir con esto, así que no, yo como que hace mucha coincidencia. Pues mira, ya te digo, los tiempos de Dios son perfectos, así que pues no, yo acabo de llegar y yo ya me voy también. No, la verdad es que estoy muy muy contenta, muy emocionada y muy agradecida, de verdad. No, pero no hay nada que agradecer, al contrario, gracias a ti por ser la persona que eres. Me da mucho gusto conocerte, Vicky. Espero que este dinero lo puedas aprovechar y que te vaya muy bien en la vida. De verdad, cuídate mucho y pues, cualquier cosa que necesites, ya sabes que aquí estamos. Gracias. ¿Sí? Muchas gracias por todo. No, gracias a ti, Vicky.